11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Realiza CODEM foro sobre pueblos indígenas. Realizan conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En el marco del Día Internacional de la Niña y bajo el lema Con ellas, una generación de niñas preparadas, ONU Mujeres busca que todas las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes tengan más oportunidades de aprendizaje y llama a la comunidad mundial para pensar cómo prepararlas para el mundo laboral. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que ante el escenario de desigualdad y violencia que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en nuestro país, es responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar medidas de acción positivas, programas y políticas públicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que eliminen la discriminación contra ese sector y permitan su incorporación plena y en condiciones de igualdad a la educación, capacitación, empleo y ciencia, así como erradicar toda forma de violencia contra ellas, eliminar barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales que les impiden acceder a esas esferas sociales. Para superar la discriminación y desigualdades arraigadas en la entidad y el país, es urgente, impostergable y esencial abrir espacios a las comunidades indígenas. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México elabora protocolos de actuación para brindar atención oportuna y libre de discriminación a personas de dichos grupos, anunció el Ombudsperson Jorge Olvera García al inaugurar el foro denominado Reto de los Pueblos Indígenas hacia la Transformación, organizado por la presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, Juliana Felipa Arias Calderón. México vive un momento coyuntural importante y la protección de los derechos de los pueblos indígenas ya no se reduce a instrumentos internacionales porque contamos con leyes, instituciones, programas y políticas públicas que los protegen, alientan e impulsan, y ellos han enseñado a América Latina que pueden enriquecer la vida política de la región, el escenario perfecto para ser efectivos y garantes sus derechos humanos, indicó el Ombudsperson. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, expresó su satisfacción por el anuncio hecho por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en el sentido de otorgar un bono que beneficiará alrededor de 1.5 millones de familias que consumen menos de 300 kilovatios horas al mes. Vemos con mucho interés la iniciativa de transformar el sistema eléctrico en función de darle su característica real de servicio público, dijo el Ombudsperson hondureño. Expresó que proveer energía eléctrica a los habitantes es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna. En el tema de migración y seguridad, le comento que al inaugurar la segunda conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica, celebrada en Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los residentes de Honduras, El Salvador y Guatemala a no viajar a Estados Unidos de manera ilegal. Durante su intervención, el canciller de México, Luis Videgaray, destacó que la prioridad del gobierno es cuidar los derechos humanos y la integridad de los migrantes. El vicepresidente de Estados Unidos pidió a los migrantes no exponer a su familia viajando de forma ilegal e insegura hacia Estados Unidos. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.